En privado, familiares y amigos de Chabelo le dieron su último adiós. Les pido que lo recordemos por el gran amor que le tuvo a los niños de este país. En las calles, quienes crecieron con sus películas, programas y canciones, aseguran que su legado no desaparecerá. Yo fui la primera generación de que lo vio y marcó en mi niñez algo importante. Era increíble verlo y me hizo muy feliz mi niñez. Yo me paraba todos los días a las 7 de la mañana y lo primero que hacía era ver a Chabelo con mi vaso de leche. Quienes trabajaron con él dicen que dejó un gran vacío. Descansa en paz un ícono de la televisión, del cine y de la comedia mexicana. Con Chabelo las despedidas no van a existir nunca porque siempre encontrábamos algo diferente. Después de casi 50 años al aire, de una manera diferente y con su peculiar voz, fue la despedida del amigo de todos los niños, quien se colaba en todos los hogares de domingo en domingo por Televisa. Todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final. En Familia con Chabelo empezó hace 48 años con un formato que muy pocos creían que iba a durar. Y gracias a ustedes ha durado. En los últimos años el actor se mantuvo fuera del ojo público, pero aún está entre los personajes más conocidos de la televisión mexicana. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.